¿Cómo andamos? No quiero decir nada, pero ¿qué tengo en la otra pestaña? Un cookie clicker terrible. A ver, bien. Ahí ya casi tenemos todo programado. Bien. Bien, todo tranquilo, señor. Todo tranquilo, fantástico, espectacular, con el tiempo y las ganas justas para no hacer nada, en verdad. Pero bueno, nada, hay que preparar la charla del hackatón, ¿no? Más o menos. A ver, Javier, vamos a ir al drive un segundito. Miércoles que tengo cosas, che. A ver. Vamos a work. Vamos a ir a tuki programming. Perfecto. Voy a crear acá un doc y con este voy a hacer la magia. Perfecto. Buenas a todos los que se están uniendo. Hello, hello, hello. Así nomás. ¿Cómo dicen que les va? Bueno, entonces más o menos de qué va el stream de hoy. Realmente ni tenía ganas, bah, no tenía ganas, al revés, tenía todas las ganas del mundo y por eso estamos acá, pero no tenía ni contemplado hacer el stream, sí, del día de hoy. ¿De qué va a ser? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que se llama la Clean Architecture, ¿sí? La Clean Architecture. Hay diferentes, a ver si era esta, más o menos los que estaba utilizando, no. Esta está buena, pero no es la documentación que yo estaba utilizando. Hay libros que están muy buenos también, ¿sí? Hasta Deloitte, ¿sí? Tiene diferentes charlas y documentos hablando sobre esto. Pero la que yo quiero ver en el día de hoy, creo que es esta. A ver, a ver. Tampoco es esta. Esperen, lo voy a buscar. Que lo tengo acá en el Discord. ¿Cómo que no? Bien. Es un poquito más vieja que las que están acá. Sí. Ah, no, no, es de 6 de septiembre, está bien. Perfecto, mira, la acaban de actualizar, es más, hace muy poquitito. Perfecto, muchas gracias, Alex. Ya te lo digo. Kraken. Que se hizo toda esta súper documentación hablando sobre lo que sería la parte de Clean Architecture, ¿sí? Que vamos a hablar un poquitito de qué es. Vamos a empezar con lo siguiente. La Clean Architecture es una forma de pensar la arquitectura de una aplicación, ¿sí? En verdad esto se utiliza más que nada en la parte de backend, ¿sí? Se utiliza mucho en lo que You sería... want the mustache ride. Muchas gracias, mister. Más o menos se utiliza mucho a la hora de poder planificar una aplicación, ¿sí? Como un todo. Who wants the mustache ride? Buenas, buenas, bienvenido. Entonces, una de las cosas que más o menos vamos a estar introduciéndonos, ¿sí? Es lo siguiente. ¿Qué es la Clean Architecture? Bien, la Clean Architecture prácticamente es la arquitectura perfecta para cualquier tipo de proyecto, ¿sí? A eso vamos. Ahora, la Clean Architecture también se basa en muchas otras, porque no hay una única arquitectura. La más utilizada de todas es lo que se llama una arquitectura hexagonal. ¿Sí? Vamos a buscarlo de esta manera. Vamos a poner zoom, me olvido siempre de zoom. 150. Bien. Bien, lo que se llama una arquitectura hexagonal. Vamos a ver esta publicación de Medium. Es 2018, no importa, es una arquitectura que está hace muchísimo. ¿Sí? ¿Qué es esta? Bien, aquí lo tenemos. Entonces, siempre dentro de estas arquitecturas se piensa sobre lo mismo. ¿Sí? Es lo que se llama Separation of Concerns. Mal traducido por mí sería la separación de preocupaciones, ¿sí? Que sería tratar de separar una aplicación entera en diferentes layers, ¿sí? Diferentes capas. ¿Se acuerdan la parte de Shrek que decía lo de una cebolla que va capa de capa de capa de capa? Bueno, esto es más o menos lo mismo. ¿Para qué se hace esto? Para poder justamente tener de manera separada, ¿sí? Las diferentes lógicas, de manera que el día de mañana se tiene que hacer un update, se tiene que modificar algo, etc. No hay que tirar toda la basura, ¿sí? Más o menos, y esto yo lo estoy tratando de aprender porque hay una realidad que es que
según ciertos lenguajes. Por ejemplo, en mi caso, yo soy main Angular, ¿sí? Programo en Angular desde hace muchísimos años. Angular medio como que ya te lo da, ¿sí? Te da como la buena práctica de cómo hacer esta arquitectura. Entonces, una de las cosas que vamos a tener complicaciones es, en mi caso por lo menos, es de tratar de introducir estos conceptos a lo que yo ya sé, ¿sí? Muy fácilmente yo puedo explicar la arquitectura de Angular, muy fácilmente puedo tratar de pensar si de qué manera yo puedo hacer una clean architecture en Angular. Es muy, muy fácil, puedo agarrar cualquier proyecto y va a ser siempre más o menos lo mismo, pero no de manera tan genérica, ¿sí? No de manera tan genérica, porque la idea, como les dije... ¡Buenas! Una de las cosas que vamos a estar haciendo, sí, es justamente tratando de implementar un concepto que es genérico dentro de nuestros proyectos. Y esto, ¿para qué viene todo esto? Es para poder ayudar a las personas que recién empiezan con sus proyectos, ¿sí? Pero voy a sacar esto que tengo un toque terrible. Ahí está, gracias. Bien, para poder empezar sus proyectos, ¿sí? Que recién empiezan, teniendo unas bases importantes, ¿sí? Todo esto va a ser parte del hackathon, nuevamente del webinar que se va dentro de muy poquitito, dentro del servidor de Discord de la comunidad, ¿sí? De Gentleman Programming. Fíjense en la parte de About del canal por si quieren entrar y quieren suscribirse, ¿sí? Entonces, una de las cosas que, en las que se basa la Clean Architecture, como les decía, es en otras arquitecturas, siendo una de ellas la arquitectura hexagonal, ¿sí? Miren, voy a hacer una comparación muy facilita. Arquitectura hexagonal clean, vamos a poner así. Seguramente, a ver si... Creo que era este que había visto. Fíjense que acá dice arquitecturas en el backend, ¿sí? Tuki, tuki, tuki. Ahí, ¿no? 150. Se ve bien, se lee bien. O ustedes me dicen, ¿eh? Ustedes me dicen. No. Esto, bueno, esta justamente es la arquitectura Onion, que yo les decía que, hay, que es otra forma de pensarlo. A ver. Este es el de recién. Esperen, ¿eh? Que yo había visto una publicación que está muy buena. Creo que era Versus, la de puesto. Arquitectura Solonar Versus Clean. A ver. Vamos a ponerlo ahí. Tuki tuki. A ver, este. Por ahí es lo mismo que este. A ver, no. Había uno que te los decía bien así particular. Taca, taca, taca. A ver, esto... No. Dios, no lo voy a encontrar nunca. Bueno, no importa, no importa. Prácticamente diferentes arquitecturas, como les decía, ¿sí? Y la Clean Architecture es un rejunte de todas ellas. ¿Cuál es la cosa fundamental tanto de la Clean Architecture como estas arquitecturas? Como les decía, la separation of concerns, ¿sí? La separación de las preocupaciones. Pero, acá viene la parte más importante de todas, ¿sí? Que lo más importante de toda la separación de concerns es el dominio, ¿sí? Que sería esta parte de acá, la parte que dice entities, ¿sí? De este hermosísimo dibujito. Esta es la parte más importante porque esto es en lo cual yo me voy a basar mi aplicación para que el día de mañana pase algo y lo puedo cambiar, ¿sí? Miren, vamos a hablar un poquitito sobre esto porque está muy bueno. Bien. Esto va a utilizar diferentes cosas. Hay un dibujito que me gusta más para explicarlo. Sí, miren, este documento lo voy a pasar, gente. Se los voy a pasar. Porque es fantástico. Ahí se los pasé. Prácticamente, sí, tiene todo explicadito cada una de las secciones, ¿sí? Como les decía, esto más o menos lo estoy preparando ahora para la charla que voy a dar este lunes, ¿sí? Dentro de muy poquitito. Ya tengo más o menos las bases bien predispuestas, así que no estamos tan mal. Pero bueno, hay muchos conceptos también que en mi parte no los conozco tantos. ¿Sí? Pero, a ver, vamos a hablar un poquitito de la siguiente parte. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la Clean Architecture? ¿Sí? Desventajas... Hay bastantes, aunque no lo crean. Pero vamos a empezar con las ventajas. Primero de todo es que, como les decían, como nosotros tenemos hecho por capas, ¿sí? El día de mañana se tiene que hacer una mantención, se tiene que hacer un cambio de framework, se tiene que hacer un cambio de lo que sea. Nuestra lógica de negocios, que sería prácticamente por la cual nos regimos a la hora de hacer un proyecto, van a estar siempre en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, eso va a quedar. El resto va a cambiar. No pasa nada. ¿Bien? Después... Otra de las cosas que
se basa mucho en eso, prácticamente, se basa mucho en eso. Si ustedes se fijan, miren, vamos a ver ahora las desventajas, ¿sí? Tiene costos implementar una Clean Architecture, ¿sí? Porque puede ser que ocupe, como dice acá, bastante tiempo, porque hacer una Clean Architecture, hacerlo correctamente, lleva tiempo. No sé si algunas veces ustedes estuvieron... en un proyecto, estuvieron en el trabajo, un cliente o si es una propia aplicación de la empresa que ustedes dicen, bueno, para esto voy a tardar tanto tiempo. Y viene el cliente y dice, no, yo esto lo quiero para mañana. ¿Sí? Por más que seas el mejor programador del mundo, es muy difícil hacer las cosas de manera correcta. ¿Sí? Es muy difícil. Entonces, como les digo, lleva un costo hacer las cosas de manera correcta. ¿Sí? Y otro problema también es que, como tiene mucha estructura, puede pasar a ser lo que dice acá, algo que es muy verbose. Verbose es que es muy engorroso, ¿sí? De implementar. Angular, por ejemplo, es un framework que se le dice que es overly verbose también, ¿sí? Porque, por ejemplo, para hacer un componente, vamos en React. ¿Qué hay que hacer en React? Function, la exportás y ya tenés tu componente. En Angular no. En Angular hay que usar un decorador, sí, que es el de component. Hay que escribir su selector. Hay que escribir su CSS, apartado del HTML, la parte del template. Hay que escribir class, nombre del componente. Si implementa o no implementa la partida on init. Esto. O sea, es muy engorroso para crear algo simple como un componente. Bien, pero no quiere decir que sea malo. No quiere decir que sea malo. Tiene un porqué. ¿Sí? Brinda mayor estructura hacer eso. ¿Bien? Por más que sea bastante pesadito. Bien. También una de las cosas, ¿sí? Implementar una Clean Architecture puede aumentar el nivel de código, ¿sí? De la aplicación. Ojo con eso, ¿sí? ¿Y cómo reducir estos costos? Que bien lo dice acá. Y acá lo dice, pero perfecto. Sacrificar un poquito de este cleanliness, que significa de qué tan limpio es el proyecto, ¿sí? Para llegar a lo que uno quiere. Bien, este documento está muy bueno también porque tiene, por ejemplo, ejemplos, ¿sí? Que él habla de una cookie factory y más o menos dice cómo justamente acortar, ¿sí? La arquitectura para tratar de que se mantenga dentro de la clean architecture, pero también contemplando cosas de casos de la vida real, ¿no? Que pueden llegar a pasar. Bueno. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar un poquitito, sí, las diferentes partes. ¿Les parece? Una cualidad que tengo yo, que a mí me gusta mucho, ¿sí? Porque hay que crear eso un poquito a veces, es leo un cachito y ya te lo entiendo, ¿sí? Y lo puedo explicar aparte. Entonces... Si nosotros, por ejemplo, vamos a... Sí, no, vamos con este grafiquito, ¿sí? Vamos con este gráfico. Vamos a ver, como dijimos, que la Clean Architecture, ¿sí? Va separándose por layers. Entonces, vamos a hablar primero de la primera capa de todas, que es la base de todo, ¿sí? Que, como ven acá, para poder llegar a esta hay que ir pasando por las otras. Y bien como lo dice acá, es Enterprise Business Rules, ¿sí? Que sería lo que sería, en este caso, nuestro domain. Yo para ir ejemplificando, ¿sí? Si hay frontend escuchando del otro lado, voy a ir hablándolo justamente de la parte del front. Bien, tenemos entonces lo que se llama el domain layer, que acá lo llama entities, justamente porque dentro de esta capa domain, ¿sí? De dominio, este es el core de nuestra arquitectura, vamos a escribir todas aquellas entidades de la aplicación. ¿Sí? Dentro del front, yo lo pensaría más o menos como la carpeta models, ¿sí? Que tiene todos los modelos de las diferentes entidades que vamos a usar en nuestra app. Eso sería nuestro domain, ¿sí? Ahí sería la principal parte. Entonces, nosotros vamos a tener, por ejemplo, una entidad usuario. Eso va a estar dentro de nuestro domain layer, ¿sí? Ahí va a estar nuestra lógica de negocios. Bien. Después vamos a tener una segunda capa, que es la que le sigue, ¿sí? Que dice Use Cases. Bien, porque esto sería la Application Layer, ¿sí? La capa de aplicación, que prácticamente lo que va a hacer es escribir los casos de uso en cuanto a esas entidades. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes dijimos recién que dentro de Entities va a estar lo que se llama usuario, ¿sí? Dentro de la parte Use Cases vamos a tener los diferentes casos de uso a por ese usuario.
por ejemplo, agregar usuario, borrar usuario, modificar. ¿Sí? Prácticamente una, cualquier CRUD puede llegar a estar en la parte de use cases. O eso es lo que yo había entendido según esta parte. ¿Sí? Por ejemplo, acá dice la application layer. ¿Sí? Alrededor del dominio está la application layer. Aquí se va a describir los casos de uso, que es lo que venimos hablando, o los diferentes escenarios. Ellos son los responsables, ¿sí? Para cualquier evento que ocurra dentro de la app. Entonces, por ejemplo, él dice un escenario de agregar un carrito. La clásica, ¿sí? Amazon, voy, tengo diferentes ítems, elijo uno y lo agrego un carrito. ¿Sí? Este agregar carrito describe diferentes acciones que pueden llegar a pasar cuando se cliquea un botón. Bien, ¿qué va a pasar? Si nosotros tenemos el agregar carrito, esto va a ir al servidor, va a enviar, como dice acá, una petición, ¿sí? Esto va a generar una transformación dentro del dominio, ¿ok? Porque nosotros vamos a tener, como dijimos, una entidad dentro del dominio que va a ser afectada por este agregar carrito, ¿sí? Y vamos a mostrar en la UI este cambio, ¿sí? Entonces, fíjense lo siguiente, vamos de vuelta, tenemos lista de ítems, ¿sí? Cada producto. Después tenemos un carrito. Carrito es una entidad dentro de nuestro dominio y los productos también. Que nosotros toquemos un botón, eso se comunique al backend. El backend agrega al carrito cada uno de estos productos. Esto es una transformación del dominio, ¿sí? Ahora vamos a tener un carrito, que si reflejamos la página, lo que fuese, eso está guardado en el backend, ¿sí? Ya está guardado en la base de datos. Y eso después lo tenemos que mostrar en la pantalla. ¿Sí? El backend me va a responder, perfecto, este es tu carrito ahora. ¿Bien? Entonces tenemos que redibujar la UI para representar ese cambio. ¿Se entiende? Buenas, Coquito, ¿cómo andás? Hello, hello, hello. Empezamos hace muy poquito, ¿eh? No te preocupes. Cualquier cosita me parás y lo reexplico. No pasa, Juan. Entonces, bien, esta es la parte importante de la application layer. La application no es el framework. Ahí está. No llega a ser Angular, no llega a ser nada de esto, ¿sí? La application layer justamente habla sobre las diferentes aplicaciones, diferentes use cases que se van a aplicar sobre, nuevamente, nuestras entidades, nuestro dominio. Y ahora viene una parte muy importante y muy interesante que se llama la adapters layer, que no muchas aplicaciones lo tienen y deberían tenerla, inclusive el frontend, gente, ¿eh? Inclusive los que son front. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un adapter layer? Bueno, si nosotros decimos que vamos a recibir información de nuestro backend, ¿sí? Que recibimos información del backend, nuevamente estoy haciendo todo ejemplo para la parte de front porque es de lo que me encargo, ¿sí? Nosotros podríamos decir que toda la información que viene del back, exactamente como viene, nosotros la vamos a utilizar. No, no es así. Nosotros, por ejemplo, y esto es el clásico ejercicio recién cuando empezás, que es de obtener una API que tenga que ver con el clima, por ejemplo, ¿sí? Y uno hace una petición, recibe diferentes datos, por ejemplo, no sé, pido los datos del tiempo de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. ¿Y eso qué te va a devolver? Te va a devolver las diferentes temperaturas para esa carga horaria que vos has puesto. Perfecto. Ahora, seguramente eso está en Celsius, está en Fahrenheit, está en lo que sea, y vos lo tendrías que transformar, por ejemplo, ¿sí? A la unidad de temperatura del lugar donde vos estás haciendo la petición. Ya ahí estás utilizando, si lo haces bien, un adapter layer, ¿sí? Que va a ser una capa de adaptación en la cual los datos que se van a recibir van a ser adaptados para que funcionen en tu aplicación. Bien. ¿Por qué esto es importante? Por lo siguiente. Ahora que vos hiciste tu aplicación e implementaste esta API, ¿sí? Esta API de temperatura que yo te digo, tu aplicación, en verdad, no va a estar llamando a la API, sino que va a estar utilizando la capa de adaptación siempre para recibir esa información. ¿Por qué esto digo que no se aplica mucho, por ejemplo, en la parte de front? Porque generalmente, cuando nosotros implementamos un cierto servicio, esto lo digo por Angular, o directamente hacemos una petición al backend, ¿nosotros qué hacemos? Recibimos lo que nos da el backend, ahí mismo en el componente, ¿sí? En un framework de componente, en el componente, lo modificamos y lo mostramos en pantalla, ¿sí? Ahora, les voy a tirar un problema gravísimo y me van a decir qué pasa. Si ustedes hacen ahora un cambio, por ejemplo, se ha caído la API que utilizábamos para los tiempos, ¿sí? Para la temperatura, perdón. Se ha caído. ¿Por qué? Porque no va a volver más, la han deprecado, ya dijeron que no se van a encargar más de utilizar, de actualizar esa API. Vamos a tener que cambiar la API. Oh, caramba, ahora la API devuelve otra cosa.
¿sí? Diferente. Vamos a tener que ir a cada lugar donde nosotros implementábamos. Buenas, bienvenido, Initch. Vamos a tener que ir a cambiar en toda la aplicación donde nosotros utilizábamos esa información del backend. Equivocated, ¿sí? Equivocadísimo. ¿Por qué? Porque ahora, si nosotros utilizamos una capa adapter, ¿sí? Que sea nuestra mediadora, nuestro tipo middleware, como se llama, ¿sí? Buenas. Muchas gracias. Se está agrandando. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Gracias, Irán. Se suscribió a Gentleman Programming. Irán, querido, como te quiero. Bien, entonces, si nosotros utilizamos, como decíamos, esta capa middleware, ¿sí? Que tenemos acá, y nuestra aplicación se basa en esta capa adapter, no importa lo que haya de este lado, solamente tenemos que modificar, ¿sí? El adaptador y se terminó. ¿Bien? Es interesante este concepto, ¿no? Es muy interesante este concepto. Ahora, hay diferentes tipos de adapters, pero antes de explicar lo que son estos dos, ¿sí? Quiero hablar de una cosa que es impresionantemente increíble, para mí por lo menos, ¿sí? Cuando lo leí esto. Hay un ejemplo que lo dice un poquitito más abajo, ¿sí? Que es para, me gusta mucho este documento, este post, ¿eh? Si tengo un repo con los recursos, mirá, te muestro el repo que estoy dando ahora. Acá lo tengo. Lo tengo súper vacío. Iba a escribirlo en vivo, pero me pareció más interesante comprenderlo en vivo, ¿sí? Esto es un concepto que, por las dudas que... Para darte un contexto, esto es algo que más o menos lo entiendo, que lo sé, porque lo aplico dentro de la parte de front, pero quería ver cómo se aplicaba directamente lo que se llama la Clean Architecture, ¿sí? En diferentes lenguajes, de manera más genérica, ¿sí? Para poder explicarlo a la gente que recién empezaba. Así que cualquiera que estaba escuchando del otro lado, tanto front como back, podía entender este concepto y se lo podría asignar a uno, ¿sí? Entonces, dentro de todo esto existe diferentes capas, ¿sí? Te hago un súper resumen así, ¿sí? Que la Clean Architecture dice, vas a dividir tu aplicación en diferentes capas. Dentro de la primera capa, la capa Entities, vas a poner toda la información de lo que serían las entidades que utilizas en tu aplicación, ¿sí? Este es el dominio de tu aplicación, es el core de tu aplicación. Acá vas a tener, por ejemplo, los modelos de datos de tu aplicación, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo. Usuario, ¿bien? Usuario. Tenés información de un usuario que tiene nombre, apellido, etc. Después, los use cases, que sería la capa de aplicación, es la que está un poquito más arriba, es la cual va a generar justamente los casos de uso en cuanto a esa entidad, por ejemplo, el usuario. ¿Qué puedes hacer con un usuario? Cambiarle el nombre, cambiarle el apellido, cambiarle la edad, puedes modificar su información, puedes borrarlo, puedes agregar uno nuevo. Esos son diferentes casos de uso para el usuario, ¿sí? Y después existe la siguiente parte, que acá dice Controllers, Gateway, y Presenters, ¿sí? Que sería la parte de adaptadores, que lo que yo decía es que los diferentes adaptadores son los que se encargan de, cuando reciben información externa, la modifican para que tu aplicación siempre reciba, ¿sí? Una cierta información. Entonces, con un formato específico. Por ejemplo, daba el ejercicio de pensar de que vos estás utilizando una API de una API de temperaturas, ¿sí? Y que vos generabas una capa de adaptador, ¿sí? Una capa de adapter, donde vos adaptabas esa temperatura a las diferentes unidades según la locación, ¿sí? ¿Y qué pasaba si el día de mañana esa API se moría y tenías que utilizar otra? Si hacías las cosas bien, tu aplicación estaba utilizando esa capa de adaptador. Entonces es solamente ir, modificar ese adaptador y ya está. ¿Bien? Y no tenés que ir en todos los lugares cambiando según lo que te devuelve la nueva API. ¿Bien? Hasta ahí donde nos habíamos quedado. A ver, un segundo. Estaría bueno que tuvieses un repo donde documentaras con Markdown donde asocies todos los recursos que utilizas para hacer un webinar. Yo tengo ganas de hacer uno de nivel avanzado, pero siento que no tengo suficiente conocimiento técnico para hacerlo. Vale, te entiendo. Ok, te pregunto, si estás en el Discord, y si no, lo vas a ver en la parte de About, ¿sí? De... Se me acaba de caer el control de la PlayStation, gente. Y como horrible, ¿eh? Bueno,
Si ves en la parte de About, ¿sí? Vas a ver que tenemos un Discord de la comunidad. Bien. Y ahí, contáctame. ¿Sí? No tengo ningún problema, te puedo ayudar en lo que necesites. No, no te preocupes. Este es nuestro primer hackatón y le estamos dando a Mori a pura pila. ¿Sí? Ahí está. Bienvenida al disco. O bienvenido, perdón. Eso me cuesta muchísimo con el tema de los nombres, ¿sí? Identificar. ¿Sí? Vamos a... Lo voy a llamar... Bienvenido. Ahí está. Perfecto. Cualquier cosa que necesites, me contactas ahí. No pasa nada, ¿sí? Bien. Entonces, estaba diciendo que había dos tipos de adaptadores, pero que había un caso en especial que me interesaba muchísimo, hablando de la parte de front, que es que lo dice un poquitito acá abajo, ¿sí? Es que un adaptador, y agárrense con esto, dentro del UI, los browsers, ¿sí? El browser este que está acá, cualquier tipo de este botón, por ejemplo, es una capa de adaptador. ¿Sí? Porque el browser tiene una API. ¿Sí? Entonces, cada vez que el browser, que el usuario cliquea un elemento de la UI, eso tiene una capa de adaptador que manda esa información al framework. Ojo con eso. Es interesantísimo, ¿no? Pueden decir que no. ¿Sí? Y ahí se dan cuenta cómo esta arquitectura no es solamente para un lenguaje o para front, para back, ¿sí? Sirve para muchas cosas. ¿Bien? Entonces, hay dos tipos de adaptadores, como dijimos, que son los driving y driven, ¿sí? Aquellos son los que manejan los eventos y otros son los que son manejados, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Los que manejan son aquellos que van a enviar información a nuestra aplicación, ¿sí? Por ejemplo, la capa adaptador en la cual se recibe información de una entidad externa, ¿bien? Y después, ¿sí? Déjeme leerlo. Send signals to our application, bien, which receives the signals from our application. Ok, y el driven es aquel que va a recibir lo que nosotros le mandamos desde nuestra app. ¿Sí? Ahí está la diferenciación de las dos cosas. ¿Ok? Me parece, en serio, súper, súper, súper interesante esta parte. Súper interesante. Bien, por ejemplo, acá dice que... Para darles un ejemplo, en la parte de driven, dentro de un proyecto entero, ¿sí? No vamos a orientar ahora front o back, sino el proyecto entero, está diciendo que en el front, mucha de la parte de la infraestructura es el backend, ¿sí? Es el backend. Pero que nosotros por ahí tenemos que interactuar de manera terciaria con, por ejemplo, como dice acá, un search engine. Un search engine puede ser Google, ¿sí? Entonces ahí. Ellos están tratando de interactuar según lo que nosotros les mandamos. ¿Bien? La verdad que está super nice. Bien, ahora hay una cierta, ¿cómo se llama acá? La dependency rule, ¿sí? Que dice, a ver, only the outer layers can depend on the inner layers. Perfecto, lo que quiere decir es que solamente las diferentes capas externas van a depender de las capas internas dentro de la Clean Architecture. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo van viendo esto? Sí, porque más o menos así lo quiero decir dentro de la charla. ¿Se escucha bien? ¿Se entiende bien? ¿O es más o menos? Ustedes me dicen, ¿eh? Si algo que vean que esto deberías arreglarlo, me lo cuentan porque me interesa mucho, ¿sí? Entonces, dentro de esto significa, uno, vamos a leer cada uno de los puntitos, ¿sí? El domain, sí o sí, como les decía, la parte de las entidades donde están sus modelos y edad y tal, tiene que ser independiente. Porque, nuevamente, si esto cambia, ¿sí? Va a romper la lógica de uso de nuestra aplicación. Entonces, lo que importa es que eso se mantenga, ¿sí? Y que si el framework cambia, el backend o lo que fuese, no va a afectar a las entidades, ¿sí? Sino que estas tienen que depender de nuestro dominio. Bien, vamos por ese lado. ¿Ven? Como dice acá, la application layer puede depender del dominio, ¿sí? Tranquilamente, los use cases que se van a generar en cuanto a las entidades... Justamente, dependen en cuanto a las entidades esos casos de uso. ¿Cómo voy a hacer un caso de uso de una entidad que no existe? ¿Bien? Y después dice que las capas más externas pueden depender de cualquier cosa. ¿Sí? Pueden depender de cualquier cosa. Nuevamente, acá ya empieza a hablar un poquitito de lo que yo hablaba antes, ¿sí? Que estas reglas pueden ser violadas, ¿sí? Pero hay que tener cuidado de no abusar de ello, ¿sí? Hay una realidad, nuevamente, que con temas de tiempos, con ese tema del no llego, ¿sí? Uno se puede ir y puede empezar a
a romper las reglas que están estipuladas para las diferentes arquitecturas, no exactamente la Clean Architecture, puede ser cualquiera, pero hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, porque una cosita que se rompe por acá, un poquitito por allá, después este proyecto queda un monstruo que no lo identifica ni God, ¿sí? Bien. Bien, este está muy bueno, este está muy bueno lo que explica. Él dice un ejemplo de una problemática, ¿sí? Un ejemplo de la problemática. Déjeme ver. Bien, una de las cosas que puede llegar a pasar si nosotros no controlamos bien este tema de dependencias, este tema de, ok, que las cosas dependan del dominio, perfecto. Que el application layer tiene que depender del dominio, perfecto. Ahora, que las partes externas tienen que depender de cosas internas o de cualquier otra cosa, no hay ningún problema. Pero hay que tener mucho cuidado de lo que se llaman dependencias circulares y esto que acabo de decir, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Súper cuidado. ¿Por qué? Gente que haya trabajado en Angular o que haya trabajado en React o cosas por el estilo y utilice el tema de importar cosas, ¿sí? Y esta es la clásica de toda la vida. Lo voy a explicar así porque me gusta mucho más que cómo está explicado acá. Sorry por Alex que escribió esto. Piensen lo siguiente. Digamos que tenemos un framework de componentes que es la clásica de toda la vida, ¿sí? Tenemos un componente A, ¿bien? Este componente A, en su interior, utiliza otro componente, el componente B. Pero, ¿qué pasa ahora si mi componente B importa a un componente C y este componente C vuelve a importar a A? Se crea lo que se llama una dependencia circular, ¿sí? A importa B, B importa C, C importa A, A importa B, B importa C, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y nuestra aplicación hace ¡pum! Éxitos, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo tanto a la hora de pensar una arquitectura como también a la hora de programar esa arquitectura, ¿sí? Así que, ojo con eso. Ojo con eso. Bien. Por eso hay una regla que me gusta mucho, a mí, por lo menos, que es que las cosas traten de escribirlas de manera arriba hacia abajo, ¿sí? En el sentido de que sean una única dirección, ¿bien? ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes van a escribir, por ejemplo, un componente padre que tiene un componente hijo, que tiene otro componente hijo, ok, esa es una sola dirección y que la data fluya siempre hacia abajo. Eso es algo que a mí me gusta hacer, que por ejemplo, si van a Vue, es la manera recomendada que tienen ellos. React lo tiene también, ¿sí? En Angular no. En Angular puede ir para arriba. Ojo con eso. ¿Sí? Buenas, Cristian. Hello, hello, hello. Entonces, eso es importantísimo, ¿sí? Ojo con esta parte de dependencias circulares. Después tenemos, ¿sí? Nuevamente acá ya esto lo hablamos, lo vamos a repetir un poquitito, ¿sí? ¿Qué ventajas me da utilizar una arquitectura, una clean architecture, ¿sí? Prácticamente, nuevamente, vamos a separar nuestros domains, ¿sí? Vamos a tener nuestras entidades separadas del resto de la arquitectura. Eso lo que va a hacer nuevamente es que ahí tenemos toda nuestra lógica de negocios, el core de la aplicación. Buenas, buenas. Y si nosotros cambiamos cualquier cosa que esté por de fuera de ese core, no pasa nada, no rompemos la lógica de negocios, ¿sí? Después, los casos de uso tienen que ser independientes. ¿Sí? A ver, vamos a ver esto. Ok, perfecto. Lo que está diciendo acá es que los casos de uso van a escribirse de manera separada al resto, ¿sí? Ellos van a depender, obviamente, de lo que habíamos visto de la parte de las entidades, pero, por ejemplo, ¿se acuerdan la parte de la parte de adaptadores? Bueno, los use cases son aquellos que van a decir qué es lo que nosotros necesitamos para modificar estas entidades, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros habíamos hablado sobre lo que sería la implementación de, a ver cómo sería, bien, de pedir temperatura, perfecto. Vamos a tener una entidad temperatura, vamos a tener ahora, sí, esta es la entity, después tenemos una parte externa que sería la application layer, que va a tener lo que sería modificar temperatura, obtener temperatura, etcétera, ¿sí? Y después vamos a tener lo que sería la adapter layer, que va a modificar lo que venga de una entidad externa, y va a decir, ok, la temperatura es en Celsius, la temperatura es en Fahrenheit, la temperatura viene en este formato, toma. Ese formato, ¿quién lo pide? ¿Cómo lo pide? ¿Y de cómo es que lo vamos a usar? Son los use cases.
¿Sí? Porque yo te digo, quiero modificar la temperatura. ¿Cómo? ¿Qué necesitas para modificar la temperatura? Necesito esta información. Perfecto. Eso es lo que yo le voy a pedir, por ejemplo, al backend. Fantástico. ¿Sí? O a ese servicio externo que va a venir de nuestra aplicación. Y la adapter layer tiene que modificar lo que venga de ese servicio externo para que nuestro use case quede satisfecho. ¿Se entiende este mareo que acabo de aplicar? ¿O no se entiende? Ustedes me dicen, ¿eh? Bien. Y gracias a esto, es lo que yo decía, ¿sí? Se pueden reemplazar estos servicios externos porque tenemos los adaptadores, ¿sí? Mientras que nosotros no tengamos que tocar una entidad, está todo bien, no pasa nada. No pasa nada, ¿sí? Nosotros directamente modificamos el adaptador para que esa información externa nueva que va a venir me adapte la información y me siga devolviendo lo que yo quiero. ¿Bien? ¿Les parece? Esta parte está súper interesting, ¿eh? Súper interesting. Y nuevamente, ahora hablamos de los temas de los costos. Escribir buen código lleva su tiempo, ¿sí? Esto es un caso, pero de toda la vida. Es así, no hay otra, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo decía. Voy a darnos un ejemplo. Utilizar TypeScript, ¿sí? TypeScript es, para mí, Dios. Amo TypeScript. Escribir el código, escribir las interfaces, escribir las clases, cada uno de mis tipos, saber qué es lo que se espera en un método, un parámetro, qué es lo que va a salir de ese método, describir el método, todo bien bonito y todo. Eso lleva su tiempo. Sí, me soluciona muchísimas cosas después, pero a la hora de implementarlo por primera vez, lleva su tiempo. Decirle al cliente que vas a tardar un tanto tiempo más porque vas a hacer las cosas bien. A él no le importa, quiere que se lo tires por la cabeza, que lo quieres ya. ¿Sí? Esa es la clásica de toda la vida. Entonces, gente, es nuestro trabajo, tratar de hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. ¿Sí? Hay una regla de la vida, que por ahí lo vieron más de una vez, que es lo que pide el cliente en 10 minutos, en 1 minuto, en 30 segundos. No sé si lo vieron una vez ese video, que es un chico que está dibujando, una chica, ¿sí? Que está dibujando y dibuja un Spider-Man y lo dibuja perfecto. Después va con 10 minutos. Después va con 5 minutos, creo que era. 5 minutos. El Spider-Man ya está medio como que se hubiera copeteado un poco. Y el último ya es 30 segundos que le sale lo que le sale. ¿Sí? Entonces, ahí representa cómo nosotros con el tiempo que tenemos hacemos lo mejor que podamos. Por más que con 10 minutos yo te hago algo hermosísimo, si el cliente quiere 30 segundos va a salir lo que va a salir. ¿Sí? Y esto pasa con todo. Por eso nosotros siempre tenemos que pelear con los tiempos. Hay una regla que a mí me gusta hacer mucho, perdón si alguien de mi empresa que me está viendo, no, que es sobreestimar un cachito, siempre, ¿sí? Si a mí me va a costar 2 horas o 3 horas hacer algo, es un día. ¿Por qué? Porque siempre tenés que pensar en problemáticas que puedan llegar a pasar a la hora de trabajar, ¿sí? Con las estimaciones, ¿sí? Yo puedo decir, sí, esto lo hago en 10 minutos. Y cuando lo voy a hacer, me puedo encontrar con un mar de cosas, de problemas, que ya no me van a llevar 10 minutos a resolverlo. Entonces, esto es importantísimo, ¿sí? Esto es importantísimo. Entonces, bueno, esto por primera parte. Y después, acá comparaba Angular también, ¿sí? Que a la hora de escribir esta Clean Architecture, como tiene una estructura muy definida, puede llegar a ocasionar lo que se llama, ¿sí? Overly verbose. Esto quiere decir que tiene demasiado código, ¿sí? Entonces, demasiado código, perdón, es muy verborrágico, significa, es que tiene muchas cosas, ¿sí? Para poder hacer algo simple, por ejemplo, yo comparaba React con Angular, React, ¿cómo creas un componente? Export function, le metes ahí la lógica y sale andando, ya lo tenés. En Angular tenés que poner el decorador de component, el selector, el template del style, tenés que poner que es una clase, tenés que decir si es que implementa o no engine init o lo que fuese, y para hacer un componente. Si tenés que hacer otra cosa, también, querés hacer lo que sería un servicio, que en React más o menos el concepto existe de que es un archivo en el cual vos vas a poner todas tus cosas para pedir cosas al backend y devolvérselas, o para compartir información en la aplicación. En Angular existe el concepto, pero específico, de service, y tenés que crear un service con un decorador injectable. Entonces, de vuelta, y tenés que escribir sus configuraciones y dónde, es muy verborrágico, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso. A mí,
lo aborrezco mucho, no me importa realmente, porque si me brinda estructura, me brinda un beneficio, lo voy a aplicar, no tengo ningún problema, pero es tedioso. Ya le digo que puede llegar a ser tedioso, ¿sí? Después también, esto lo dice espectacular, puede hacer el onboarding mucho más difícil. ¿Qué es el onboarding? Cuando viene una persona nueva al proyecto, ¿sí? Si vos tenés una arquitectura que está muy compleja, porque, a ver, aplicar una Clean Architecture puede complejizar las cosas, ¿sí? Más que simplificarlas, porque vos estás que separo las cosas, que tengo que crear los adapter layers, que esto, que el otro, boom, 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 boom. ¿Sí? Va a ser difícil para una persona que recién entra a entender todo eso. ¿Y dónde están los adapters? Uy, ¿cómo funciona este adapter? Ah, ok. ¿Y por qué usamos este? ¿Y por qué usamos el otro? Ah, ok, ok, ok. ¿Entendés? Entonces, puede llegar a ser complejo. Y después otro que es, obviamente, puede llegar a incrementar la cantidad de código que va a tener tu aplicación. A ver, de vuelta, estamos creando adapters, ¿sí? Que eso ya, aunque no lo crean, lleva también un poquitito más, ¿sí? Lleva un poquito más. También, bueno, tenemos el tema de los casos de uso. No sé, son diferentes partes, ¿sí? Bien, ¿cómo reducir los costos? Nuevamente, habíamos hablado... Ah, mirá, es una segunda parte de lo que habíamos hablado. Nice. Bien, entonces podemos hacer lo que se llama reducir los bordes de la arquitectura, así como pulirlo un poquito. Eso es prácticamente esquipear conceptos, ¿sí? Esquipear reglas. Entonces, acá venimos con un problema, ¿no? Filosófico. ¿Qué pasa si yo empiezo a esquipear cosas y esquipeo demasiadas? Deja de ser una clean architecture, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Ahora, hay algunas cosas que hay que considerar. A mí me gusta mucho, y acá lo dice muy bien también, que hay que evaluar siempre qué beneficios me trae esquipear ese concepto, ¿sí? Esa regla. Si los beneficios de que yo la esquipee son superiores, que los costos que me puede llegar a traer, ¿sí? Los problemas que me puede llegar a traer, vale la pena. Si no, ni lo pensamos. ¿Sí? Si no, ni lo pensamos. Bien. A ver. Déjeme ver. Ahora, esto parece como que ya lo supiese yo, ¿no? Porque lo estoy leyendo a la medida, a la hora que lo estoy hablando acá, ¿eh? Ojo. A ver. A ver. Bien, acá lo que está diciendo es extraer el dominio, ¿sí? Lo que hablamos, el tema de las entidades, ¿sí? Que prácticamente lo que está diciendo es, ok, sacalo afuera de manera que sea más visible, tanto para las personas que entran o directamente para poder entender qué es tu aplicación, ¿sí? Qué es lo que se está logrando con tu aplicación, de qué va tu aplicación, ¿bien? Acuérdense que nosotros dijimos que la capa domain es la inamovible y es la en la que van a depender todos, ¿sí? Prácticamente. Es la que van a depender todos. Entonces, es mejor tenerlo extraído, tenerlo afuera, de una manera que se pueda entender. ¿Sí? Ahora. A ver. Otra cosa. Obedece la regla de la dependencia. ¿Sí? Que es lo que estábamos viendo. ¿Sí? Que es lo que estábamos viendo. Bien. Ok. Ya lo entendí todo. Cuando dice extraer el dominio y esto, dice que esta no la saques. ¿Sí? Porque, a ver... ¿Qué significa esquipear la Clean Architecture? Esto de los corners y esto que estamos hablando. Saltearse layers, ¿sí? Saltarse capas dentro de la Clean Architecture. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos los adapters, los podríamos saltear. Pero acuérdense lo que les dije, que si el día de mañana cambia un servicio externo que viene, puede llegar a ocasionar problemas. Tenemos que cambiar bastantes partes de la aplicación y demás, en vez de solamente ir a cambiar un adapter. Pero de vuelta, crear ese adapter lleva su tiempo. ¿Bien? Entonces, una de las cosas también que acá dice, que es obedecer la regla de la dependencia, ¿sí? Es... Bien, es no romper la regla de las dependencias, que es lo que vimos aquí arriba. Esperen que se los busco. Acá, ¿sí? Que el dominio tiene que ser independiente, que el application layer puede depender del dominio, que las capas que están externas pueden depender de cualquier cosa. Dice no romperlo. Sino que lo que se puede hacer, según lo que leí bien, es la dirección en la que estas trabajan, ¿sí? Los servicios externos pueden ser adaptados a nuestras necesidades y nunca al revés, dice. ¿Bien?
Dice, ahí está, perdón. No es lo que hay que romper, perdón. No hay que romper la dirección en la que nosotros trabajamos. Siempre los servicios externos tienen que adaptarse a las cosas que nosotros queremos y no lo que nosotros queremos modificar, ¿sí? El servicio externo. ¿Bien? ¿Lo dije bien? A ver, external services must adapt to our needs and never otherwise. Ok, perfecto, exacto, exacto. Lo que nosotros queremos es lo que nos tiene que proveer el servicio externo y no cambiar lo que nosotros queremos porque el servicio externo provee otra cosa. Ahí está. Gracias. Bien. Bien, y acá ya viene ya una parte de diseñar una aplicación con ejemplos y tal, ¿sí? Cómo diseñar cada parte. Ahora, viene la pregunta del momento para la gente que me estuvo escuchando. Si yo digo esta charla más o menos, un poquito mejor que lo que he dicho hoy, ¿ustedes aplaudirían al final? Ahí viene el tema. ¿Ustedes aplaudirían al final? ¿Cómo lo ven esto para el webinar? ¿Les parece interesante? Acuérdense que esto es en 2 días. Tengo un poquito más de tiempo, ¿sí? Para adaptarlo. Pero, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven mal? ¿Más o menos? ¿Qué me dicen? Porque acá terminaría ya el stream de hoy, ¿eh? Yo les digo. Era un stream rapidito. Como les dije, no pensaba realmente... No pensaba hacer este stream en este momento. ¿Sí? Esa es la realidad imperiosa de la situación. Pero bueno, nada. A ver cómo lo ven. ¿Qué les parece? Denme un segundito que voy a ir por acá. Bueno, más o menos también les puedo ir comentando un poquitito. Ahí está. Les voy comentando un poquitito. A ver, ¿te ha sucedido de tener que aplazar por querer dejarlo como vos querías? Sí. Sí. La verdad que sí. Pero, ojo con esto. Lo he querido aplazar, mejor dicho. Lo he querido aplazar. Pero hay veces que no me dejan. Hay una realidad que es que lo que uno quiere, en verdad es lo que el cliente quiere. ¿Sí? A ver, el por qué hacemos la aplicación, a menos que sea un proyecto tuyo que con el corazón lo querés hacer, viene dado porque en verdad es lo que el cliente quiere hacer, ¿sí? Y vos tenés que adaptarte a sus gustos. Sí, después te podés comer la de, pero lo hiciste mal, o no funciona correctamente, o por qué elegiste este lenguaje que al final no funcionó. Bueno, hay una realidad dentro de la creación de proyectos que es, los requerimientos cambian, lo que quiere el cliente cambia. Y va a cambiar tanto que se pueden hartar. Ellos te pueden venir con la idea, yo quiero esto. Se lo presentás y ahí se dan cuenta, viéndolo, una vez que ya lo tienen realizado, que no es lo que querían. Es muy normal hacer eso, ¿sí? Y hay veces que, gracias a eso, la arquitectura entera muere. Bien, y hay que hacer otra cosa nueva. Entonces, hay una realidad. Hay que, a veces a mí me gustaría aplazar cosas para poder llegar a tenerlo como yo quería. Pero se complica a veces. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Y esto es algo que hago yo. ¿Qué se puede hacer? Prototipados, ¿sí? Realmente presentar al cliente un prototipo de lo que ellos quieren para ver si realmente es lo que realmente desean, ¿sí? Para que lo obtengan, lo vean, lo toquen, por así decirlo. Acuérdense que nosotros trabajamos siempre con algo ficticio, ¿sí? Esto es un servicio. Es algo que está es en la imaginación, ¿no? Entonces, es muy diferente que quiero un producto, no sé, una zapatilla. Es una zapatilla. O sea, ya sabe cómo es una zapatilla. ¿Bien? Entonces, esto es algo intangible. Y darle algo para que puedan verlo y ahí darse cuenta, a ver si es que lo que querían o no, puede facilitarles mucho a la hora de acceder a este tipo de cosas, ¿sí? Les puede facilitar mucho. Otra de las cosas que pueden llegar a pasar, que para reducir este tipo de problemáticas, es la siguiente, y esta es otra cosa que me gusta hacer a mí, es, ok, perfecto, yo te voy a hacer la arquitectura como yo lo quiero hacer, ¿sí? Pero te voy a hacer mini entregables. ¿Qué quiero decir con eso? La arquitectura la voy a planificar de tal forma que la pude ir haciendo parte por parte e ir entregando cosas, ¿sí? Digamos, por ejemplo, lo que daba de ejemplo justamente esta documentación, que era la del carrito de compra. Vos tenés una aplicación que tiene un carrito de compra, perfecto. Es una feature nueva, ¿sí? Recién ahora va a entrar, perfecto. Voy a pensar la arquitectura para cómo sería aplicar ese carrito de compras.
fantástico, voy a meter el carrito de compras dentro de mi domain, voy a aplicar los use cases, que sería extraer, meter, modificar, aumentar la cantidad de elementos del carrito, etc. Después voy a hacer los adaptadores para comunicar al backend, ¿sí? La información, etc. Entonces, una vez que yo lo pienso, digo, ok, ¿qué te parece si es posible? Primero te voy a hacer un carrito de compras donde solamente puedas meter y sacar cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago con eso? Le doy lo que quiere, en parte, le doy lo que quiere, pero también adapto, ¿sí?, los tiempos a algo que me sirva a mí para poder hacer las cosas como a mí me gustan. ¿Sí? Entonces, vos le estás presentando algo, lo dejas dentro de todo satisfecho, ¿sí? Y por otro lado, como les digo, se dan su tiempito. Luego pueden agarrar y agregar eso siguiente que faltaba para poder terminar con lo que ellos querían y seguís teniendo las cosas en orden a tu gusto, ¿sí? No sé qué les parece. Esa es otra cosa que se puede llegar a hacer tranquilísimamente. Ahora, estas cosas me encanta hablarlas, ¿eh? Si quieren, seguimos hablando de esto, yo no tengo ningún problema. ¿Qué hora es más o menos? ¿Las 9:17? Bueno, 15 minutos más. 15 minutos de preguntas de lo que quieran. Vamos con eso. Lo que necesiten, ¿eh? Qué tarde, Josué. Siempre me hace lo mismo. Bueno, señores, Josué acá es otro de los mentores, ¿sí?, que va a estar en el hackathon. Y es otro de los speakers que va a estar en el hackathon. Y en el día de hoy me presentó su charla. Está súper interesante. Es una charla de cómo aplicar dentro de Angular lo que serían los módulos compartidos. Que ustedes dirán, aplicar un módulo compartido es un concepto que en 5 o 10 minutitos se habla. Bueno, estuvimos hablando de una hora de ese tema, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tiene tantas cosas, ¿sí?, a nivel profundidad, que son muy importantes, ¿sí? Luciano, I'm from Argentina, my friend, but I'm living in Spain. Entonces, es un concepto que es muy rico, ¿sí? Muy rico, porque entender lo que es un módulo compartido, ustedes dirán, es un concepto fácil, de vuelta, es un módulo que se aplica en diferentes partes de la aplicación, ¿sí? Se importan otros módulos, listo. No es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil. ¿Por qué? Bueno, gente, tenemos la problemática de que Angular es una aplicación por módulos, ¿sí? Realmente es un framework de componentes basado en módulos. Y entender el concepto de qué es un módulo y cómo se interaccionan entre sí, el Share Module lo explica. O sea, entendés Share Module y entendés cómo funciona Angular, prácticamente. Sí, el core de Angular. Luciano, mirate de Brasil. Nuestro hermano. Qué grande, che. Qué impresionante Twitch, ¿no? Como las redes, va. Cómo une a la gente. Es una cosa loca. Bien, así que nada. Josué, yo quiero que esa charla la des, pero... impresionante, ¿eh? No me falles. Y bueno, gente, ¿alguna otra preguntita? ¿Alguna otra algo que tengan? Este es su tiempo, ¿eh? Este es su tiempo. Estoy corriendo bajo reloj. Me imagino tu speech. Nah, no vas a defraudar, ya te conozco. Bueno, acá tenemos Iram. Iram es otro de nuestros mentores, ¿sí? Otro de nuestros cracks que va a estar dentro del hackathon. Nuevamente, la parte de hackathon, si quieren, lo pueden ver dentro del Discord o también pueden entrar al canal de YouTube, ¿sí? Lo pueden encontrar dentro del About. Nuevamente, lo vamos a poner aquí. Sí. Bien, ahí tienen el YouTube de Gentleman Programming. Si entran ahí, van a poder ver uno de los videos, que es que hablo del hackathon. Ahí estaba... En ese periodo el tema de la suscripción, ¿sí?, al hackathon. En estos momentos lo tenemos cerradísimo. Pero tenemos webinars que empiezan este lunes. Uno de esos webinars es el que voy a dar yo. Por eso estoy viendo justamente ese modo de preparación, que es la parte de Clean Architecture, ¿sí? A mí me gusta mucho explicar las cosas de manera conceptual. Me gusta mucho hablar. Eso es un problema. Pero bueno, nada. Voy a tratar de crear un PowerPoint o algo por el estilo para poder guiarme. Pero creo que me va a ir bastante bien, ¿eh? Me tengo confianza. Iram, ¿cómo viste la charla? ¿Parece bien o voy a quedar mal? ¿Qué decís vos?
Sí, Luciano. Olvídate que sí. Sí, no, no te creas, no hay ningún tipo de problema, ¿eh? Es más, te voy a decir una cosa. Estamos en un tiempo que el trabajo remoto ahora es muy grande. Sí, el trabajo remoto, en serio, es muy grande. Para que te des una idea, en estos momentos en mi empresa, yo estoy en España, ¿sí? En la empresa aquí de España, tenemos el... Uy, esperen, me acabo de dar cuenta, esperen. Ahí van a leer el chat. Ahí está. Que no salía el chat, che, en el video. Bien, una de las cosas... Muchas gracias, Cristian. Perfecto. Bien. Bien, una de las cosas que tiene mi empresa es que tenemos gente extranjera. Sí, estamos trabajando con gente extranjera, estamos trabajando con gente de Estados Unidos y estamos trabajando también con gente de República Dominicana, que justamente es uno de mis pupilos que va a estar dando una charla, ¿sí? De Style Components en la parte de React. Entonces, para que te des cuenta que el trabajo remoto va y mucho, ¿sí? Va y mucho. Depende mucho de la empresa. En Argentina mismo, ¿sí? A ver, a los argentinos se los contrata mucho por... Mala suerte lo que voy a decir, pero somos mano de obra barata. Esa es la realidad. Somos muy, muy buenos en lo que hacemos. Pero también cobramos muy barato. ¿Sí? Cobramos muy barato. Porque obviamente a nosotros los dólares nos sirve y mucho. ¿Sí? Entonces, hay empresas que lo que hacen en estos momentos para tratar de captar los desarrolladores argentinos es ofrecerles dólares. ¿Sí? Ofrecen una cosa que también es feo llegar a este punto. Pero bueno, ofrecen tener una cuenta en el extranjero para depositar parte del sueldo ahí y otra parte dentro de Argentina, ¿sí? Y eso es porque en Argentina tenemos el tema del impuesto a las ganancias, el tema de que los dólares no los puedes extraer, es una complicación tras otra. Entonces, hay muchas empresas que están pagando en dólares, no en transformar ese dinero, sino directamente te lo pagan en una cuenta en extranjero, una cuenta que tú elijas, de un banco que tú elijas, y con eso subsistís, ¿sí? Vas trayendo de a poquitito una cuenta que esté en Argentina, que esté justo al límite ahí del impuesto a las ganancias, entonces la otra cuenta te queda para ahorrar, ¿sí? Otra de las cosas muy interesantes sobre esto, y eso, a ver, es una experiencia loca, ¿sí? Conozco mucha gente que lo que hace es abrirse una cuenta en Argentina, en Uruguay, desde Argentina. Ellos son de Buenos Aires, ¿sí? Y lo que hacen es, agárrense con esto, existe... me sale catamarán, pero no es así. Un tipo, un barquito, ¿sí? A ver si lo podemos buscar. Catamarán, ¿sí? Tipo un barco, no de este tipo, esto es demasiado cool. Un barco de esos así de... ¿Cómo se llama? Ay, que alguien me diga. Bueno, nada. Es un barco para hacer viajes, ¿sí? De un punto al otro, barato, rápido, éxitos. Entonces, una de las cosas que hacen es ir una vez por mes, agárrense con esto, ¿sí? Una vez por mes, ¿a dónde? Nos vamos a Uruguay, ¿sí? A retirar lo mínimo que se pueda del dinero. Ahora, ustedes dirán, ok, bien, es una solución. Sí, pero es una solución a corto plazo, porque ustedes piensen que están haciendo un viaje todos los meses a Uruguay, ¿sí? El gobierno mismo los ha parado y les ha preguntado, ok, hermano, ¿por qué te vas tanto a Uruguay? ¿Qué tenés allá? ¿Sí? El buquebús. Eso, señor, el buquebús. Perfecto. Entonces, sí, Emma, vamos a buscarlo, el buquebús, así lo ven. Bien. Bien, esto es un buquebús. Buquebús. Ajá. Bien, esto es un buquebús. ¿Sí? Vos te subís acá y te vas a Uruguay. Así, de manera directa. ¿Sí? Es bastante lindo, miren. Está guay, ¿eh? Está bastante lindo. En una horita, creo, una cosa así, estás en Uruguay y te traes el dinero. Entonces, como les decía, si viajás todos los meses vas y volvés en el día, justo Uruguay se entiende por esto, te va a parar el gobierno, obviamente. Entonces, ahí mismo tenemos el drama. Ahí mismo tenemos el drama, ¿sí? Entonces, nada, es una complicación terrible. Pero gracias al trabajo remoto esto se soluciona. Yo tengo también mucha gente que está trabajando para el exterior, para Estados Unidos, ¿sí? A ellos les pagan en Estados Unidos, ellos están como contratistas,
¿sí? Porque acá viene el tema de esto de cobrar en dólares. Si vos cobrás como empleado común y corriente, si como dependiente de una empresa, es muy difícil que te paguen en dólares. Entonces lo que ellos hacen es hacer lo que se llama un justamente un, ¿cómo se dice? Un contrato de contratista o también autónomo, se puede llegar a llamar, ¿sí? En la cual vos ofreces tus servicios mes por mes. ¿Qué problemática tiene esto? Bueno, que cuando estamos hablando del tema de mes por mes, te pueden echar, ¿sí? O el proyecto se puede caer de la nada y eso obviamente te deja en la lona. Otra de las cosas es que muchas veces por ser contratista te pagan por hora trabajada, ¿sí? Hay algunas empresas que ya lo tienen muy asumido y te siguen dando todos los beneficios de una empresa normal, pero si tenés que ir al médico, no podés ir al médico, eso se te descuenta del sueldo. Si tenés, querés vacaciones, son días que no te va a pagar la empresa, ¿sí? A diferencia de lo que sería un contrato común y corriente. Es terrible. En serio, es terrible. A mí me habían ofrecido un trabajo de contratista por el dinero, había dicho que sí, sin ningún tipo de problema, pero menos respaldo que sindicato de comercio, totalmente. Bueno, esa es otra cosa, no sé, que en otros países me encantaría que me lo digan, pero en Argentina no existe sindicato de programación. Creo que estamos justamente en el sindicato de comercio nosotros, ¿sí? Una cosa por el estilo, es un desastre. Realmente es un desastre, o sea, horrible. Sí, es complicadísimo. Es más, ¿les puedo decir algo? ¿Alguien de acá sabe Angular? ¿Semi-senior o senior? ¿Sí? Porque... ya te voy a mandar, José. Tengo una oferta de trabajo de una empresa amiga muy interesting, muy cumplidora, muy buena. Así que esto es parte del Gentleman Programming de la comunidad, gente. Encontrar también trabajo a la gente. Sí, después pasan por el Discord y me escriben, ¿sí? Y yo paso. Y bueno, gente, vamos a dejar por el día de hoy. Espero que esto les haya gustado, que les haya sido útil realmente. Que les haya gustado la música. Estoy probando una playlist nueva que voy variando así cada tanto. Así que nada, realmente muy contento de haber hecho un stream de la nada y tener 10 personas escuchándome todo el tiempo. Me parece súper, súper cool. Basándome en que antes era una persona o cero, ¿sí? Cuando hacía los streams. Así que nada, realmente los invito nuevamente a los webinars, ¿sí? Los invito también a pasarse a la comunidad de Facebook, que parece mentira, pero ahí es donde más pongo, digamos, las novedades en cuanto al canal, videos nuevos, cuándo voy a hacer streaming, eventos como el tema del hackathon, son los primeros en enterarse. Y también tenemos lo que sería dentro de la comunidad, ¿sí? La parte de eventos, de los webinars, ¿sí? Que tiene toda la serie de pasos que tienen que hacer para poder participar de un webinar. Y nada, espero realmente que les guste. Tenemos unos temas impresionantes que no lo sabe nadie, no lo sabe nadie todavía. Y ahora mismo, porque ustedes están acá, se los voy a decir. Tenemos uno, este ya sí se sabe, ¿sí? El día lunes a las 5 de la tarde, hora España, vamos a tener a Juan Angustia, que es un visual designer de Google, ¿sí? Que tiene una historia de vida impresionante de República Dominicana. Y ahora está trabajando para Google, está súper bien. Y él tenía un trabajo, la verdad, de muchísimo esfuerzo, que mucha gente lo consideraría, ¿sí? Complicado. Y él ha sabido surgir y está donde está. Y nos va a dar una charla sobre eso, ¿sí? Para motivarnos, ¿sí? A empezar el hackathon, prácticamente. ¿Sí? A entrar a este mundo profesional. Después voy a dar la segunda charla, que sería la mía, que es a las 8 de la noche, hora España, sobre justamente esto que sería de Clean Architecture. Después tenemos charlas de Git, ¿sí? Cómo aplicar Git, diferentes comandos que se pueden utilizar, cada una de las cosas, cómo utilizar Git en un ambiente laboral. Vamos a también tener programación reactiva, que es algo que a mí me encanta. Sí, esto lo voy a dar yo. Programación funcional también la voy a dar yo. Vamos también a tener charla de aquí de nuestro amigo Josué, que va a hablar de Share Modules, ¿sí? Que ya lo estuvimos más o menos viendo, ¿sí? Después, por otro lado, también vamos a tener lo que sería PWA, ¿sí? Progressive Web Applications, de la mano de Mr. Leifer, otro youtuber muy, muy crack, que los invito a que lo vean, ¿sí? Vamos a tener también, a ver qué más, a ver qué, son tantos que
Se me va un poco todavía la cabeza. Voy a tener también un espacio. Sí. Va a estar tangible. Sí, va a estar tangible. Vamos a también tener un espacio para hablar un poquitito de hackatón. Sí, a mí me gusta dar muchas charlas de mentoring. Y voy a dar una charla de mentoring de cómo quiero que más o menos se tomen si el hackatón y les sea útil. Sí, empezamos por ahí. Y a ver, déjeme ver que voy a chusmear. Chusmear significa revisar. Por acá, a ver qué tenemos. Entonces, bien, ahora se los puedo decir perfecto. Día 13 a las 5 de la tarde, Juan Angustia nos va a hablar, como dijimos, de Visual Design en Google. Después tenemos 8 de la noche, cómo definir una arquitectura Clean Architecture. Tenemos al día siguiente, día 14 a las 8 horas, nuevamente de la noche, hora España, programación funcional, de quién les habla. Después el día 16 a las 18:30 tenemos introducción al trabajo en equipo con Git. Sí, esto lo va a dar otro youtuber muy crack que es Pedro Plasencia. Lo pueden encontrar como programación en español, ¿sí? En YouTube. A las 8 de la noche tenemos lo que sería la programación reactiva, otra cosa que voy a dar yo. Después, 18:30, desarrollo de APIs con Node.js y JWT. También lo va a dar el señor Pedro Plasencia, ¿sí? A las 20 horas vamos a tener despliegue en servidores con el Mr. Leifer, ¿sí? Después vamos a tener... Acá, 8 de la noche, día 22. Esta, téngala bien en cuenta, ¿sí? Lo que todo proyecto en GitHub debe tener por parte de Manuel Gil, otro youtuber muy crack. Bien. Después, día 23, a las 19:45, PWA y sus superpoderes, también de la parte de Mr. Leifer. Día 24, cómo encarar el hackathon, ¿sí? La parte de mentoring. Y hay una que no está acá, que después la tengo que ver, que es microinteracciones con el señor Lucas. Y espero, Lucas, decir bien tu apellido, porque, mira, gente, lo vamos a ver, porque es un apellido terrible. Mira, acá tengo todos los mentores, ¿eh? Agárrense. Acá lo tenemos, ¿sí? Este es un crack. Lucas Nikitschuk, espero decirlo bien, Lucas, por favor no me mates, ¿sí? De Estudio NK y jurado de AWS Awards, que nos va a dar una charla de microinteracciones el día 22, ¿sí? Así que vean la calidad de charlas que tenemos y todavía no terminamos porque estamos tratando de conseguir más, ¿sí? Así que nada. Y después, obviamente, el tema de mentoring. Aparte de los mentores que están aquí mismo con ustedes en el chat, vamos a tener mentoring por gente muy grosa como Oscar Barajas, ¿sí? Va a estar, como les decía, el señor Leifer Méndez. Tenemos también a Dominic Code, ¿sí? O sea, vean la quality de people que les consigo, gente, ¿sí? Después tenemos también Daniel Ramírez, ¿sí? Dueño de Oglit.com. Tenemos a Diego Moreno, un desarrollador de la hostia, así nomás, de uno de nuestros sponsors, que es Rocketify. Y ¿quieren que le diga otro estreno? Así, pero no lo sabe nadie todavía. ¿Quieren que le diga un estreno así? Escuchen así, ¿eh? Entre nosotros. El que salga a primer puesto del hackathon tiene 2 posiciones de trabajo aseguradas en Rocketify.co. ¿Sí? Yo les digo nomás, pónganle al hackatón, gente, los que ya se hayan inscripto. Así nomás, ¿eh? Así que, atentis. Atentis. Así nomás. Así que yo les tiro para que vean que yo me desufro por ustedes y no duermo para que conseguirles cositas bonitas. Y bueno, gente, ¿qué les ha parecido este stream del día de hoy? ¿Sí? Una horita de stream me parece acorde, ¿sí? Me parece acorde para haber trabajado todo el día y estar muerto de hambre. Realmente estoy muerto de hambre, gente. Son 9:30 de la noche. Así que bueno, nada, realmente... Muchísimas gracias. Voy a tratar de poner este stream también en el canal, sí, para el que lo quiera tener, por si lo quieren volver a repetir, hasta que esté la charla, ¿sí? Así que nada, muchísimas gracias. Los quiero muchísimo. Y nada, Gentleman Programming aquí se retira. Chao, chao. Éxitos. Lo dejo con esta musiqueli para tratar este hermosísimo tío.